Hola, hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén súper, súper bien. Vamos a esperar a que todos se conecten para hablarles de una historia corta, para seguir con nuestras enseñanzas diarias, para que sigamos conectados con mucho aprendizaje, mucha sabiduría, para que cada uno ponga en práctica en su vida y logre salir adelante ante tantas dificultades que se puedan presentar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Espero que súper, súper bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz, siempre viendo la gracia del Señor en mi vida, tranquila, contenta, orando mucho. Me estoy preparando en estos momentos para irme a ver una película a cine, porque tenía muchísimas ganas de verme una película de terror. Una película de terror que sale, ustedes saben que me encanta ver las películas de terror, porque yo las veo desde otro punto de vista, a ver qué me sirve para tanto aprendizaje que el Señor le manda a uno y para mirar cómo opera, digamos, ciertas fuerzas oscuras, porque yo sé que todas esas películas están siendo inspiradas por el Señor y por sus ángeles hermosos para que sigamos aprendiendo. Entonces, antes de irme a la película, voy a grabarles aquí, porque quiero darles como una enseñanza. Primero que todo, quiero que ustedes comiencen a hacer un análisis de con qué tipo de personas se están relacionando día a día. Importantísimo, qué tipo de amistades tienes tú en la vida. Porque realmente si tú te estás relacionando con personas malas, ¿hacia dónde vas a ir? Pues hacia el mismo lugar. Si tú te relacionas con gente que le gusta mucho las fiestas, el trago, las drogas, vas a terminar en lo mismo. Entonces, ¿quiénes son las personas con las que tú te relacionas? Si tú tienes buenos amigos, depende de qué para ti sea bueno. Porque un buen amigo no es el que te lleva por un camino incorrecto, sino un buen amigo es el que te saca de tus equivocaciones y de tus errores. Por ahí vi una imagen de una chica que puso en redes sociales que mi amiga me invitó a un retiro espiritual y le dije, ¿cuál retiro espiritual? Lo que necesitamos son dos tipos para que... ¡Ah! Y yo decía, wow, o sea, increíble. Si una amiga te está invitando a un retiro espiritual, por algo será, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de personas están rodeando tu vida? Si tú te estás relacionando con personas exitosas, pues obviamente te vas a volver exitoso porque vas a aprender de esas personas. Si te relacionas con personas mediocres, así mismo vas a terminar. Si te relacionas con gente rica, vas a aprender cómo hicieron ellos el dinero, cómo salieron adelante, cómo hicieron empresa, cómo salieron de deudas, cómo consiguieron financiar sus empresas para salir adelante. Entonces es muy importante saber elegir bien con qué tipo de personas tú te relacionas diariamente. Un amigo no es quien te aprueba tus errores, sino quien te hace caer en cuenta de ellos y te ayuda a salir de allí, para que lo tengas muy claro. Porque muchas veces creemos que quien nos sigue la corriente en todo y aprueba todas las cosas que hacemos así estén equivocadas es nuestro amigo, y no, pues una persona que te ama te dice, oye, estás equivocado, no hagas esto, así no, ¿qué es lo que te pasa? Eso es realmente ser un amigo. En estos días estoy escribiendo una oración, y te lo digo para que sepas, estoy escribiendo una oración, la empecé hoy, el Señor me iluminó con algo hermoso, y la oración es para oración para que se haga justicia. Porque el Señor hoy me mostraba que hay muchas personas en muchas dificultades y siendo inculpados de cosas que no tienen nada que ver y están desolados, están tristes, deprimidos, están sin esperanza, sin fe. Y entonces vamos a grabar esta oración, ya hoy la empecé a escribir. Y me pareció muy bonito todo lo que el Señor está poniendo para que hagamos y me di cuenta que hay unos salmos que son demasiadamente poderosos para este tipo de casos, tienen demasiadas cosas interesantes. Entonces voy a terminarlo de escribir de pronto esta noche y grabarlo lo más pronto posible para que ustedes cuando tengan situaciones difíciles, casos difíciles, hagan esto, oración para que se haga justicia. Y por último te voy a contar de un sueño que yo tuve y que ese sueño me pareció extraño, pero sé que así pasa igualito en la vida real. Miren, yo soñé, estaba durmiendo, y ese sueño fue tan real, fue como si me hubiera, me hubiera trasladado yo al mundo espiritual. Entonces yo soñé que iba por una carretera donde no había nadie, la carretera estaba sola.
y era una carretera como destapada, y que yo iba en una moto y estaba como apostando una carrera. Y adivinen con quién estaba apostando la carrera. Con un demonio. Y ese demonio, yo iba en moto y el demonio iba montado en un animal que era un demonio. Y entonces en el sueño, obviamente esto es un sueño, pero en el sueño yo saqué como a revisar si tenía dinero en el bolsillo y saqué como una plata. Entonces como que miré el dinero y el demonio me miró y como que dice, te lo voy a quitar. Pero no me lo decía, sino que como que me lo transmitía por pensamientos. Entonces yo le dije, tú me lo quitas y el Señor me lo multiplica, le dije. Y le dije, y no tengo necesidad de obtener dinero haciendo cosas tuyas, sino únicamente haciendo la voluntad de Dios. Entonces el demonio me dijo, vamos a ver hasta cuándo te dura eso. Voy a hacer que lo gastes todo y que te quedes sin un peso, que se te esfume, se te desaparezca. Y yo le dije, pues vamos a ver. Y yo lo reté. Y supuestamente en la carrera, empezamos a apostar una carrera, y entonces íbamos y yo lo miraba y yo era más duro en la moto. Y entonces de un momento a otro, las llantas, ¡boom!, se me pincharon, se desinflaron, y entonces yo dije, wow, increíble, se desinflaron. Entonces llegó el demonio en paro y me dijo, oye, ¿necesitas de mi ayuda? Y yo en el sueño, yo pensé, no le puedo aceptar la ayuda a este desgraciado, pero yo no sé despinchar una llanta y no tengo quien lo haga por acá. Y miré a todos lados y no había nadie, no había nada. Entonces yo dije, no le puedo aceptar la ayuda. Y de repente una voz me dijo, él va a reparar el daño que él mismo hizo, no es aceptarle la ayuda. Entonces yo dije, wow. Entonces le dije, listo, repáralo. Y él mismo hizo así, y él mismo, ¡buah! Las llantas se repararon. Entonces dijo como que, ¿aceptaste mi ayuda? Yo le dije, estás muy equivocado. Tú arreglaste lo que tú mismo dañaste. Y aceleré y le gané la carrera. Y me desperté toda. Y yo estaba boba de sueño, pero tiene todo el sentido del mundo, porque eso es lo que hace el demonio. O sea, tú vas, tú estás bien, tienes dinero, y él llega y hace que se te dañen cosas en tu casa, que se te dañe la lavadora, la secadora, la licuadora, que se te dañe el carro, que se dañe una cosa, la otra, se te pinche una llanta, o que se dañe algo en la casa, para que tú tengas que gastar y gastar y gastar dinero, y te mete en deuda y te desespera, y como obviamente no lo estás viendo, no sabes que es él el que está haciendo eso. Pero luego, entonces te pone a pensar en, ay, ¿cómo lo voy a solucionar? No tengo dinero, Dios mío, Dios mío. Como le pasó un día a una chica que me decía, Sandra, yo soy modelo webcam y yo no puedo salir de eso, porque es que yo no encuentro cómo ganar más dinero por otro lado, y yo ahí ya gano mucho dinero. Yo le decía, ganas mucho, pero todo te lo gasta. Entonces gasta menos y consigue otra profesión, otro oficio, para que no tengas que depender de cosas que provienen del pecado. Porque a Dios eso no le gusta y Él te va a prosperar en otra cosa, pero tiene que ver que realmente tú quieres cambiar. Y ella me decía, y es que cada vez que yo trato de salir de esto, más me salen cosas, problemas, que mi familia, que necesitan plata, que una cosa, que la otra. Pues todo el mundo se tiene que responsabilizar de sus cosas, no le pueden dejar la carga a una sola persona. Y si una persona está tratando de salir de un pecado como ese es estar en la prostitución, en otras cosas, pues ahí es donde la familia más se debe comprometer a ayudarla, no a decirle, ay, necesitamos plata, le toca seguirse prostituyendo, porque es que su plata es la que necesitamos. Es como por ejemplo me pasa a mí con personas de mi familia que me critican mucho porque ellos son cristianos, entonces me critican mucho a mí porque yo hago esto, que no sé qué. Y entonces cuando en la familia hay alguna situación, ahí dice, ay, Sandra, venga, la necesitamos, ayude, por favor, económicamente, necesitamos esto. Digo yo, o sea, critican lo que yo hago, pero mi dinero sí les sirve. Así mismo pasa con la familia. Critican a alguien que está en la prostitución, pero el dinero sí les encanta y les sirve. Esto no se hace. Y lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, porque el demonio, cada vez que tú estés tratando de salir de sus garras, te va a poner la caída. Cada vez que tú quieras salir de un pecado, te pone otra situación para que tú no veas más salida, sino que cada
quieras hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Por ejemplo, el demonio sabe que a mí me gusta hacer negocios, que yo soy buena para hacer negocios, que tengo visión empresarial, que a todo negocio que le hago la rompo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Él me pone muchas tentaciones de gente que me ofrece cosas. Hagamos esto, mira tal cosa. Y yo a veces digo, qué chévere hacerlo porque, bueno, me ofrecen cosas. Por ejemplo, hagamos esto para ayudar gente, para tal cosa. Y si tiene algo social, algo lindo, yo obviamente me lo meto al corazón y digo, qué chévere. Además de que voy a ayudar personas, pues me voy a ganar un dinero. Y todo el mundo trabaja por plata porque todo el mundo necesita el dinero. Entonces, él me pone muchas tentaciones. Y yo digo, no, yo tengo que hacer mi misión de vida, no me puedo desconcentrar. Entonces de pronto pone a que yo, digamos, sienta que no me alcanza el dinero, que no puedo, que para que trate de buscar otras cosas. Y yo nunca lo he permitido. Yo digo, tú me quitas y el Señor me multiplica. Porque pone a que yo gaste plata y plata. Ustedes no se imaginan, a mí sí que me pone cosas. Gaste por aquí, gaste por allá. Si contrato un abogado para algo, llega y no sirvió, me tocó cambiarlo. Ya le pagué otro abogado nuevamente, pagar. Y que se dañen cosas y que pasen cosas. Y yo digo, tú me quitas, Dios me multiplica de alguna manera. Yo, Señor, mira, ahí me quitó tanto, ayúdame. Y el Señor en serio te escucha, pero no te puedes dejar llevar por las tentaciones porque Él es demasiado hábil. Mire en el sueño que ahí mismo hizo así y me, así, y ahí mismo las llantas se pincharon. O sea, entonces inmediatamente volvió a hacer así y se arregló. Entonces eso es lo que Él hace, hace cualquier cosa para que tú pierdas dinero, para que te vaya mal, para que gastes plata, para que estés estresado, plata o dinero, como le digas tú, para que no te alcance, para que tengas pensamiento, ay, necesito salir de esto, y la única opción es vender drogas, o prostituirme, o hacer esto, o hacer lo otro. Te va a poner miles de pensamientos, y más cuando sepa que es una tentación para ti, porque tú necesitas para algo la plata. Entonces tengan mucho cuidado, miren con quién se relacionan, los amigos, porque las personas te digamos que si provienen de Dios te van a invitar a cosas lindas, y si provienen del enemigo te van a invitar al pecado, te van a invitar a hacer cosas que no están bien, te van a decir, ay, anticuado, no sé qué. Lo que tú necesitas es que siempre tus amistades estén llenas del amor de Dios, para que cuando tú estés mal y te caigas, esa gente te sostenga y te diga, tú puedes, sal adelante, vas a lograrlo. Miren, las amistades que yo tengo ahorita son muy poquitas, pero son de una calidad increíble, pero increíble, es increíble, que tú sabes que cuentas con ellos para cosas increíbles y maravillosas, que están ahí en las buenas, en las malas, en las duras. O sea, te sirve, las amistades que yo tengo ahorita me sirven más que mi propia familia, porque me apoya. O sea, estoy hablando de otro, pues no, o sea, no de mi esposo ni mi mamá, sino de mis otros familiares. Son amistades que son incondicionales, que se la juegan toda, que creen en mí, que me aman, que me admiran, que dicen, Sandra, hasta el final contigo, metemos la mano en el fuego por ti. Y cuando de pronto ven una situación, vamos con toda, para adelante. Y uno dice, wow, yo nunca había tenido amigos así. ¿Y sabes por qué? Porque no los sabía escoger. Y ahorita yo soy demasiado cautelosa para elegir a mi círculo de amistades. Eso es lo que yo te digo, ten mucho cuidado porque hay amistades falsas por todos los lados. Y esas mismas personas te llevan, mejor dicho, a lo más profundo del infierno, del abismo del infierno. Te llevan al pecado, te meten en problemas, te meten en mil situaciones, como las cosas que yo todavía estoy viviendo. Ten cuidado con quién te relacionas, con quién te casas, con quién tienes una relación de noviazgo, de matrimonio. Ten cuidado con tus compañeros de trabajo, con la gente que no quiere lo mejor para ti. Entonces quería contarles esto, aprendan muchísimo, no se dejen llevar por lo malo, siempre vean lo bueno, cuando escuchen cosas, escojan las cosas buenas que todo el tiempo pueden aprender, y lo malo deséchenlo, que Dios está para enseñarles grandes cosas, pero el demonio también les enseña otras cosas. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento para elegir lo que esté acorde a la voluntad del Señor. Un abrazo, que mi Dios me los bendiga. Me voy a ver una película maravillosa. Mañana les hablo de esa película, porque yo la vi y yo dije, ¡ay, esta me la tengo que ir a ver!
No me gustaban las películas y menos de terror. Ahorita me encantan. Soy feliz yéndolas a ver. Unas me gustan, otras no. Otras tienen cositas que me parecen impactantes. Y yo voy es por el mensaje que hay de fondo, que eso es lo que a mí me interesa. Chao, chao. Un abrazo que mi esposo me está esperando. Chao.